CIAC, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Los últimos días en la vida de Jesús en la tierra. Jerusalén fue testigo de los últimos días que vivió Cristo. En esos tiempos, la ciudad era el centro religioso de los israelitas. Albergaba a 10.000 personas y estaba rodeada por 5 kilómetros de muralla. En este contexto, se desarrolla la Semana Mayor, que para nosotros los católicos es acompañar viviendo en un ambiente de recogimiento la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Todo comienza el Domingo de Ramos. Jesús descendió de Betania y entró en un asno a la ciudad de Jerusalén para cumplir con la palabra de los profetas. Después regresa a Betania. El Jueves Santo. Cristo celebró la Pascua con sus discípulos en la última cena, momento en que instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. Por la noche partió con los apóstoles al huerto de Getsemaní, o de los Olivos, como también es conocido donde oró. Al llegar Judas Iscariote al huerto, él besó la mejilla de Jesús, señal para que fuera capturado y es llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Viernes Santo, por la mañana. Compareció ante Poncio Pilato y luego se le envió a Herodes Antipa. Más tarde, regresó ante Pilato, quien permitió que Jesús fuese condenado a muerte. Al mediodía del viernes, luego de ser juzgado en la fortaleza Antonia, inició su camino hacia el Gólgota, donde fue crucificado. Muerte en la cruz. Después del recorrido con la cruz, llegó al Gólgota, donde fue crucificado. Ahí pronunció 7 frases antes de morir, según se dice, cerca de las 15 horas. La vida de Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra durante 33 años, tiempo que cambió el rumbo de la historia. 0 años, nacimiento de Jesús. La Biblia nos narra que nació en Belén como hijo de María y José. 2 años, masacre de Herodes el Grande. El rey de Judea mandó matar a todos los niños primogénitos por miedo a que uno de ellos fuera el Mesías. 12 años. Primera aparición en público del niño Jesús. Jesús predicó en el Templo de Jerusalén ante los doctores de la ley en un viaje que la Sagrada Familia realizó a la ciudad. De los 12 a los 30 años. Vida en Galilea. Aprendió la carpintería, el oficio de José, su padre en la tierra, y vivió así en el pueblo de Galilea. 31 años. Inicio de su vida pública. Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán y comenzó así su vida pública. A esta edad, también es cuando hombres humildes de Judea, llamados y congregados por el Mesías, lo siguen para ayudarlo en su labor de evangelización. Los discípulos. 32 años. Primer milagro. Jesús asistió con su madre a una boda en Caná y transformó el agua en vino. 33 años. Pasión y muerte. Después de 3 años de predicación y viajes, Jesucristo murió crucificado, pero resucitó al tercer día, como se había predicho. CIAC, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.